desde el corazón, uno agradece recibir al instrumento precisamente que le pertenece. El chelo y las manos que hoy lo hacen tocar y el corazón que bate con él. William Molina Sestari, hoy en La Danza de la Vida. Bienvenidos a este su programa. William, desde que llegaste no pude evitar acercarme al estuche, al chelo, porque representa muchas cosas, pero sobre todo una conexión importante con el corazón en la historia de mi vida y en la historia de tu vida. ¿Cuál es la historia de este violonchelo, William? Sería muy largo decir la historia de este violonchelo, porque yo creo que todos, ya en cuanto a la historia de la laudería que representa, o la lutería que representa el instrumento, desde su construcción, escogencia de madera, el autor, sería explicar un buen de tiempo. Puedo resumir un poco y decirte que cada instrumento tiene su lugar en este mundo, y sobre todo la fascinación de saber que unas manos artesanas de un laudero o un luthier haya construido un instrumento, porque también existen los instrumentos manufacturados y los fabricados, pero el hecho de que sea un instrumento ya de autor, hecho a mano puramente y escogido cada pieza, ya eso es un tesoro. Eso es un modelo Pietro Guarnieris, inspirado de Pietro Guarnieris, pero hecho por un luthier, un laudero que le dicen el Stradivarius suizo de escuela francesa, Pierre Vidoudet. Pierre Vidoudet es nacido en Suiza, de una familia de tradición de lauderos antigua, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la madera que ellos almacenaban en sus talleres eran maderas acumuladas de siglos. Entonces tenían maderas antiguas, muy viejas, de por ejemplo portales de castillos. Esto particularmente cuenta el laudero en el certificado, cuenta que por ejemplo la madera de este violonchelo representa uno de los de las puertas de la época de Napoleón, de uno de los castillos que lo ocupó. Claro, como está hecho de arce y abeto, esas maderas antiguas de las ventanas, viejas ventanas, ventanales, por puertas de esas gigantescas, de ahí tomaban los lauderos, guardaban, almacenaban, curaban, cortaban, hacían todo un trabajo, ¿no? Que era un trabajo artesanal. Sí. Y ya por ahí podría extenderme a explicar la historia de este instrumento. Entonces, es un instrumento que habla ya su madera. Entonces, ahora, el laudero, el luthier, como todo artesano, debe saber que cada parte del instrumento tiene que estar afinada, tiene que estar graduada de una manera para que puedan cepillar y cortar y lijar, y el arte final, el barniz, ya después de todo esto, una capa, porque es todo un proceso, ¿no? Sí. Y el proceso luego de darle vida, aparte de esa vida, darle la vida sonora que llegue a las manos de los intérpretes. Ese violonchelo fue tocado por 2-3 personas antes de llegar a mis manos. ¿Por quiénes? Porque seguramente fue alguien grande conociéndote. Realmente el primer violonchelo de la orquesta de Viena, Robert Massi, que luego fue primer chelo de la orquesta de orquesta en Bélgica, la Orquesta Filarmónica de Flandra, fue uno de los primeros en tocarlo. También hubo un violonchelista durante la Segunda Guerra Mundial, judío, que lo tocó dentro de uno de los guetos. O sea, este violonchelo tiene historia, ha sobrevivido guerras incluso. Pero prefiero decirte que te lo resumo porque es mucho. Pierre Vidoudet fue un luthier o laudero que se dedicó a hacer violines, violas, violonchelos, incluso con trabajos, pero era también un gran arquetero. Arqueteros son los que hacen los arcos. Sí, estamos viendo escenas, porque tenemos la oportunidad de entrar al taller de Rafael Santiago Golutier,
que se dedica precisamente a hacer. Ah, fíjate. Entonces estamos paralelamente viendo. Claro, entonces son diferentes partes del instrumento que te hablan de una historia. Por ejemplo, el arce y el abeto que lo componen. Por ejemplo, la madera negra que tú ves acá, esta madera es ébano. Ébano es una madera que muchos lugares del mundo, como el África, como la India o como incluso la China, tienen lugares de diferentes tipos. Hay unos que son marrones, oscuros, otros que son más negros, pero realmente es una madera muy resistente, muy fuerte. Cada parte del instrumento tiene accesorios diferentes. Están sus cuerdas, está la espiga, que puede ser de titanium, puede ser de fibra de carbono, puede ser de simplemente de acero inoxidable como esta, sí, hecha por el propio autor. Y como tú bien has clasificado, has dicho ahora, la voluta, el caracol, hace un rato cuando te vi dije, ah, sabe italiano ella, muy bien. La voluta viene siendo la cabeza, el caracol, estas son como lo que representan las orejas para nosotros. Otros dicen que las orejas son estas, no, pero esas son las Fs, que es donde sale el sonido, como la guitarra, el círculo, ¿no? Sí. Igual. Y acá, nuestra mano izquierda, y acá, nuestra mano derecha. Entonces, es toda una armonía de cosas. Por eso yo creo que es importante aclarar que cuando se toca una suite de Bach, como esta primera suite de Bach que acabo de interpretarles, hay muchas maneras de tocarlas. Estamos en un lugar muy especial, decidí tocarlo de la manera de ligaduras largas, porque también se interpreta diferente según los teatros. Sí. Hay personas que lo tocan que es la original realmente, pero sí. ¿Por qué decidí hacerlo de la otra forma? Porque esto, cuando se toca separado en una iglesia, tiene reverberancia. Entonces suena así. Porque tiene reverberancia el sonido. Por eso se unen aquellos sonidos, aquellos acordes que son fantásticos. ¿Qué sucede? Sucede que para completar lo del luthier y lo del violonchelo y su tiempo, la madera puede tener un siglo, dos siglos, hasta tres siglos. La construcción puede ser de siglo 17, 18, 19, dependiendo. Incluso los modernos hacen cosas milagrosas. El violonchelo puede ser manufacturado o no. Este es hecho a mano, de autor, como se le dice, como el chef que se dedica a hacer comida de autor y no industrial. No es lo mismo una pizza hecho al horno claro, que ha hecho industrialmente, ¿no? Es algo así, por ejemplo. Claro, la comparación es muy subjetiva, ¿no? En cuanto a la arcada de lo que se interpreta, porque una cosa es la composición y la vida que el intérprete le da a esa composición es otra. Uh-huh. Entonces, cuando, además, esto también se baila. Tú como bailarina sabes muy bien que seguramente lo has bailado, esta suite número uno, en sol mayor, una tonalidad hermosa. Y como tú eres una persona muy polifacética, porque tocas el piano, es realmente una persona muy admirable. Y de verdad, mi respeto como Malier es realmente admirable por todo lo que haces. Además, es conductora. Entonces, gracias. Yo creo que esta suite, decidí tocar esta suite porque está en sol mayor. Es una tonalidad que a mí me encanta, sol mayor, porque hay que tener tonalidades mayores, optimistas, en un mundo tan complejo donde lo que se vive es depresión, tristeza, o qué sé yo, ¿no? Sí. Y yo creo que hay que tener esperanzas. Y las tonalidades mayores dan esperanzas. Oye, William, cuando tú mueves el arco, sí, hay muchas posibilidades en un arco. Y muchas técnicas, sí. Lo puedes mover en dos, lo puedes mover en cuatro. Por ejemplo, ahorita justo fue lo que hiciste. Sí. Tú explicas acerca de la construcción, que eso, bueno, genera un sonido diferente y favorece respecto del lugar. ¿Tú cómo decides posibilidad A, B o C, independientemente del lugar? Primero, estamos en un lugar donde se hacen entrevistas. Sí. No es una sala de conciertos. Sí. Entonces, decido ligar todo el arco en la versión moderna. ¿Puedes mostrar a la gente cómo es el 2? Sí. ¿Cómo es el...? Claro que sí. Cuando hay personas que pueden decidir hacer eso en una iglesia. Esa, sí, es la original. Sí.
original. Claro. Si yo estuviera en una iglesia, lo tocaría, sí. Sí. Porque existe la cúpula de la iglesia, la resonancia, y entonces sonaría así en principio. Ya la arcada no separada no se notaría en la cúpula por la reverberancia. Los sonidos empiezan a interlazarse como acordes. Sí. Por eso es bueno explicar esto. Sí. En el ejemplo, Bach era un genio, sin duda ninguna. Pero ahora los chelos, los chelistas, se presta a varias cosas. Primero, el chelo barroco tiene un aspecto distinto al chelo moderno. Las cuerdas son hechas de tripas de cerdos, de gatos, etc. Sí. Los instrumentos barrocos, me refiero. Estos son cuerdas entorchadas en metal. Llámese en aluminio, en tungsteno, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, ¿por qué explico lo de la arcada? Porque hay personas que lo tocan ligado y otras mitad ligado y separado, como es el original. Por eso, porque estamos en un lugar donde hay entrevista. Me sí. pediste tocar y yo con gusto lo hago. Gracias. Muy honrosamente y más tratándose de este programa maravilloso con estas personas maravillosas. Pero debo decir que uno se tiene que adaptar de acuerdo al lugar, al espacio. Sí. Si tú estás en un escenario, tú como bailarina sabes medir los metros. Claramente, sí. Claramente, claro. Para que tu pas de deux o lo que vayas a hacer no se te vaya a salir del escenario y luego ocurra un accidente que no quieras, ¿no? O sea, a eso me refiero. Y en tu expertise, ¿cómo no va a suceder? Vamos a un corte y ya regresamos porque está con nosotros William Molina Sestari. William, estamos de regreso y estábamos platicando precisamente esto de cómo tú haces tus arcadas, cómo decides hacerlas. Fíjate que no es solo lo que decide el intérprete, en este caso, es también, hay intérpretes que se van directamente al texto original, al manuscrito, otros se le dicen facsímil. Hay intérpretes que simplemente investigan y tratan de hacer según lo que te platiqué hace un momento, según la acústica, según el espacio, adaptan la arcada para que la sonoridad fluya mejor. Sí. Ahora, las arcadas existen infinidades de versiones donde te presentan editores y casas editoras un montón de posibilidades en cuanto no solo a arcadas, digitaciones, porque tiene que ver con la mano izquierda, las arcadas tienen que ver con la mano derecha, pero cuando, obviamente, cuando uno se consigue con un montón de versiones y investigas el texto original, sabemos que Johann Sebastian Bach no solo tocaba violín, clavicémbalo y otros instrumentos, era un gran investigador, quizás tocó una de las violas da gamba, una o dos de las violas da gamba, que era una de las madres antecesoras del violonchelo, aunque yo sigo diciendo que el violonchelo, los antecesores del violonchelo vienen incluso del Ceilán, de mucho más allá del Asia, incluso que sencillamente mucho antes de Cristo ya habían orquestas imperiales. Entonces uno veía instrumenticos delgaditos así, con tres cuerdas y una espiga. Y uno se decía, bueno, pero la espiga no, supuestamente, del violonchelo no, y que viene del siglo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y uno se dice, la historia nos las han contado diferentes, pero cuando uno va a la historia de la ruta de la seda de la antigüedad, uno dice, hay mucha historia que no conocemos. Yo vi la Orquesta Imperial China en Beijing, una orquesta que tiene muchos años
de creada incluso antes de Cristo, 300 años antes. Ya funcionaba para los imperios en China. Y ahí habían instrumentos que tenían raíces, como el violonchelo, pero no se llamaba violonchelo. Tenía un nombre, qué sé yo, Wan Chin Chin, no sé cómo se llamara, ¿no? Por así decirte, da gracia, pero ya tú sabes que esos instrumentos viajaron por la ruta de la seda hasta llegar a los puertos de Italia. Y ahí llegaron los lauderos que hacían otros instrumentos y dijeron, ¡ah! Vamos a cambiarle la dimensión a esto. Y empezaron los lauderos a investigar sobre por qué no logramos hacer un instrumento. Y eso pasó con el violín, con el violonchelo, la viola, el contrabajo, etc. Entonces, yo tengo una teoría. Existen muchas teorías, muchas historias, hipótesis, como le quieran decir. ¿Pero la tuya? La mía es que el origen no solo es de la viola da gamba. Es mucho más allá. La viola da gamba sí es la antecesora, pero antes de la viola da gamba tuvo que venir un instrumento de Asia a través de la ruta de la seda que les llegó a los puertos de Francia, de Italia, a través del Mediterráneo, y simplemente los lauderos de aquellos tiempos dijeron, ah, algo novedoso, hagamos de esto un instrumento más grande o un instrumento más, y no que se tocara de la manera como si yo lo vi en Beijing o Pekín, como le quieras decir. Yo lo vi. Yo dije, una orquesta, ¿y cuántos años tiene una orquesta? Ah, 300 años. Existimos desde 300 años antes de la era de Cristo. Y cuando yo vi eso, yo dije, no, entonces la historia nos la están contando mal. ¿Y ese instrumento cuántos años tiene? Era un instrumentico así pequeñito que tocaban, así con una espiguita, tres cuerditas. Claro, sonaba como sonaba así, ¿no? Y entonces uno decía, yo verdaderamente me sorprendí porque yo dije, sí, pero ¿qué inspiró a la viola da gamba y a esto? Tuvo que haber viajado por la ruta de la seda. Sí, y hice una investigación. Y en mi investigación yo vi que la ruta de la seda no solamente llevaban instrumentos, comercios, seda, por supuesto, por eso le dicen la ruta de la seda, pero también enfermedades, pandemias, etc. Porque es normal eso. Ahora, a mí me da risa cuando dicen la gripe española, las pobres españoles. Y digo que de verdad que tenían que ver con eso. Ahora, volviendo al instrumento, el origen del instrumento no solo viene de Europa, eso es mucho más antiguo. Es mi teoría. Hay otros que hablan sobre instrumentos antiguos dentro de la misma Europa, pero la historia la cuenta quien escribe el libro. Yo siempre he creído que es muy, muy importante leer. Ahora la gente ya casi ni lee. Es una cosa triste. Hay que leer, hay que instruirse, pero hay que leer varias hipótesis. Como cuando uno escucha música, la gente dice, bueno, oye, escuché la lista de Schindler de John Williams. ¿Y cuántas versiones hay? La primera versión que se hizo para el cine la hizo Itzhak Perlman con el propio John Williams. ¿Itzhak Perlman? Sí. Oh. Esa fue la primera versión. No sabía eso. Claro, y luego hubo para otros instrumentos adaptaciones el propio John Williams, que él dice que no son arreglos, que son adaptaciones de él. O sea, finalmente sigue siendo original, pero para otros instrumentos en otras tonalidades. Ahora acá estamos hablando de, por ejemplo, cuántas versiones existen o técnicas de ballet. La escuela francesa se divide en varias, la escuela rusa también, la escuela italiana, la inglesa, etcétera, la noruega, etcétera. En violonchelo pasa lo mismo. Y pasa lo mismo con la laudería, con los arcos. Los arcos anteriormente no eran lo que tú conoces como lo ves ahora. Eran incluso de este modo. Y luego fue cambiando su postura e incluso no solamente su diámetro de la vara, de la baqueta, sino también el componente de las cerdas o cómo se enganchaba. Antes se enganchaba con una sierra, ahora se atornilla. Eso es toda una historia que nos tomaría muchos programas hacer esto. William, la importancia de la respiración. ¡Wow! ¡Qué pregunta tan importante! Yo creo que hasta en el ballet, tú que eres balletista y pianista, cuando hacemos un discurso musical, estamos contando una historia. La historia, cuando uno la cuenta, tiene que tener respiración, como cuando uno lee un texto. Y lo mismo pasa cuando tú estás bailando. Hay un momento de pausa y luego vuelves a retomar. Lo mismo pasa con el piano. Tú como intérprete pianista, porque también eres pianista,
No, que te vi tocando piernas. Lo hago muy... No. Y lo haces muy bien, lo haces muy bien. Entonces, yo digo, no solamente acompañas a tus alumnos, a tus niños, tus niñas en ballet, sino que puedes comprender el sentido de la respiración a través de un paso, de una danza, de una coreografía. En el caso del instrumentista, del violonchelista, durante la ejecución existen varios tipos de respiración. La respiración diafragmática y la pulmonar. La diafragmática es cuando tú llenas el diafragma de aire y lo vas botando poco a poco. También está la pulmonar, la que es más... Siempre los pulmones se llenan de aire, evidentemente, pero hay dos procesos. Está cuando uno inhala, por supuesto, inhalar, tomar aire hondo a través de la nariz y botar poco a poco por la boca. Se siente a veces cuando uno exhala y hace... Y eso se siente. A veces nos detenemos en la música, pero hay veces que uno respira mientras la música continúa. Es decir, hay dos tipos de respiración. La musical, que se detiene la música, y la del intérprete, que va tomando aliento. Porque eso es importante también, es como un canto que fluye y llega el cantante y llega un momento que tiene que tomar aire para poder continuar y entonces el público ya... Ah, menos mal que tomó aire porque la nota estuvo muy larga, ¿no? Y dígame cuando hacen cucu, rucu, cucu, paloma, la, ra, 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 ra. Ay, qué cosa. Y se quedan ahí y la gente aplaude. ¡Bravo! Aguantó mucho tiempo ahí arriba. Y hay otros que no, que lo que hacen son adornos. Entonces, el tema de la respiración es fundamental porque cómo hablamos, cómo platicamos, cómo charlamos. Cuando hay un discurso musical, tienes que hacerte entender por frases. Hay microfrases, macrofrases, que unes el antecedente con el consecuente, la pregunta y la respuesta, como cuando tú me preguntas a mí y yo te respondo. Espero que te haya servido la respuesta. William, hay una cosa interesante. A veces las cosas no comienzan cuando comienzan. Muy cierto. Sino comienzan antes. Yo te lo puedo decir perfectamente en la danza, pero dímelo tú en la música. Bueno, ya el comienzo de la música, los primeros cimientos, es una explicación histórica, pero la música comienza desde el momento que el compositor ya escribe. Pero tú no ha sonado, pero el intérprete se encarga de hacerla sonar. Ahora, lo que tú has dicho es algo muy sabio. Porque tú has hecho una pregunta sabia y te explico por qué. Porque hay momentos que, por ejemplo, una suite de Bach que está compuesta, por ejemplo esta, la 1, está compuesta de 7 movimientos, 7 fracciones, se puede detener el preludio, pero luego viene la próxima danza que es la alemana, la Allemande. Sí. Se detiene, pero para tomar forma de otros movimientos, pero la suite continúa, pero hay... pausas. Ahora, cuando tú estás tocando una suite y hay un momento que se llama la fermata, que llaman el calderón, que es un momento que tú haces... Ahí está la fermata. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Ahí recomienza de nuevo la frase. Y cuando recomienza la frase, digo recomenzar porque ya ha comenzado la música, es un buen... Entonces, estamos hablando, platicando acá de algo que se llama, eso lo que se llama la música continúa, siempre ha seguido, sin duda ninguna. Cuando se hizo esta primera suite, estoy seguro que Bach, cuando la comenzó a escribir, porque hay que decir algo y hay que aclarar que el manuscrito original de Johann Sebastian no sobrevivió. No. Porque se especula, hay varias especulaciones, que hubo un invierno muy fuerte en Leipzig y ese manuscrito en emergencia se metió en una fogata con madera y se estaba pasando muy frío, había mucho invierno. No es el caso de actualmente de nosotros, que está haciendo un buen calor ahora. Pero, por ejemplo, que sí necesitamos un poco más de fresco, pero, por ejemplo, en el caso del manuscrito, pero quedó... Siempre no existía el escáner, la electricidad, Thomas Edison no había llegado todavía, pero para esta época llegó Johann Sebastian Bach y siempre le decía
a su esposa o a su asistente, tenía uno, dos estudiantes, tres asistentes, por favor, recopien esto para ejercicios de caligrafía musical. Bueno, la palabra caligrafía era muy adelantada para aquel entonces, seguramente es para copiar, simplemente. Como no existía el escáner, no existía la fotocopiadora, no existía Thomas Edison, evidentemente, todo era a mano. Y sí existían otros manuscritos, sobrevivió el de Ana Magdalena, una de sus dos esposas. Ahora, esta suite fue escrita en su primer periodo y sobrevivió, por supuesto, pero no el manuscrito original. Gracias a Ana Magdalena y a sus otros dos asistentes o alumnos, sobrevivieron otros manuscritos. Y la discusión musicológica acá se trata de, ¿será verdad lo que escribió Johann Sebastian Bach a través de la visión de sus alumnos? Uf. ¿Será verdad esas ligaduras? ¿Será verdad esas notas? Es un tema, pero a discutir. Incluso se especula que a nivel de voy a tocar un tema un poco delicado que tiene que ver con lo misógino. Se decía que, bueno, que la primera, sobre todo la primera suite y la tercera, fue escrita por Ana Magdalena o Ana Bárbara, una de las dos esposas. Pero simplemente, como la mujer no tenía una figura para aquel entonces, pues tenía que dar el nombre del hombre. Cosa triste, porque lo mismo pasó con Camille Claudel y con Rodin. Hasta incluso la recluyeron, en un momento la creyeron loca. Es un tema muy duro de hablar ahora. William, interesantísimo lo que estás diciendo. Acompáñame a un corte, porque además tener una mente analítica abrazando un instrumento del corazón, qué combinación. Ya regresamos. ¿Verdad o ficción? ¿La historia es realmente como nos la cuentan? ¿O habría que investigar, analizar y hacer una propuesta mental? ¿Qué es lo que has hecho, William? Ahora nos has llevado un poco por el viaje con el instrumento, su historia, la historia de la música. Pero te pregunto, hoy estando aquí, perteneces en México a la Orquesta Sinfónica de Minería. Una orquesta que queremos mucho a su director, estimamos a quienes le acompañan como familia, pero independientemente a eso, 45 años. Y a lo mejor que dentro de esos 45 años se ha tocado en su repertorio cada año alguna pieza. Y ha pasado por diferentes manos, por diferentes violonchelos, por diferentes violines. Yo recuerdo haberle preguntado alguna vez a mi abuelo cuál era la verdad de la música. ¿Tu abuelo violonchelista? Sí. Y entonces él dijo, mira, la música es como esto. Sacó un encendedor y entonces del encendedor salieron muchas chispas y formó la flama. ¡Qué maravilla! ¿Cuál es tu visión de ello? Yo creo que eso está en lo que recibe el corazón de cada quien, de cada una de las personas. Cuando somos intérpretes, llámese algunos compositores, bailarinas, es la verdad que tú sientes desde tu corazón, lo que tú entregas a través de tu interpretación. Esa es mi manera de ver. Cuando tú lees un libro la primera vez y luego lo vuelves a releer, ya no lo ves igual. Porque tu corazón dijo en un momento dado de tu vida que eso era así, pero ya tú evolucionaste, cambiaste con el tiempo, vas madurando. Y luego lo vuelves a leer y ves otras cosas en el libro que no habías visto. Correcto, sí. Entonces en ese momento tú dices, ahora mi visión del libro cambió.
Igual pasa cuando ves una película y la vuelves a ver más tarde. Yo soy de aquel que piensa que soy más del tema de lo que se vive en el momento y lo que llega al corazón en el momento. Tu abuelo, muy sabiamente también, te lo hizo ver a través de las flamas, de la chispa que hacía el encendedor. Sí. Lo hizo muy bien porque él te dijo, esto es la música. Eso es su verdad, su visión. Me llegó la información, déjame decirte. Yo creo que la veracidad está en lo que tu corazón quiera hablar y decir y comunicar. Como cuando tú expresas a través de tu cuerpo, bailando, lo que quieres decir. Sí. Hay una veracidad allí que llega o no llega al corazón. Cuando hay algo que no te llega, un mensaje y ves un bailarín y tú dices, me parece un poco falso lo que está haciendo, tú lo sientes, ¿eh? Tú lo sientes. Sí. Y cuando tú ves que ese bailarín o ese músico se siente natural y tú dices, wow, qué conmovedor. Pues ahí está una verdad. Eso es una verdad también. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. En el movimiento decimos que cuando se ven las costuras, no se ve el vestido. Exactamente. Creo que ya has completado lo que quise decir. Y bueno, esa es mi respuesta. Porque me acostumbré a escuchar, por ejemplo, suave, música suave, sin alteraciones, fuerte, sin demasiada percusión ni nada de eso. Y me quedo dormido. Me hipnotiza eso. Me encanta, me gusta. ¿Qué sucede? Que la música está en torno no solo a la familia, al vecino, porque a veces tú quieres estar tranquilo y tú dices, bueno, yo no quiero escuchar nada hoy, pero el vecino te hace escuchar porque tiene su fiesta. Y yo he escuchado acá muchas cosas. A mí no me gusta particularmente y yo respeto a los que les gustan. A mí no me gusta el reggaetón, no me gusta. Pero yo lo respeto porque cada quien hace lo que quiera. Y a veces yo tengo ciertos vecinos que les encanta escuchar a ciertos músicos que a mí no me gustan, pero es música pasiva. Entonces uno se educa indirectamente. Hasta cuando no te gusta, empiezas a aceptar un ritmo que no te guste porque no te queda de otra, vives ahí. ¿Qué vas a hacer? Y así sucesivamente. Yo creo que la música nos es familiar ancestralmente, incluso desde que somos neonatal. Porque tus padres, tu madre, seguramente escuchó mucha música mientras tú estabas dentro de su vientre. Allí, a través del método Tomatis, te puede mostrar, puedes ir al internet. Hay muchos métodos. El método Tomatis tiene mucho que ver con Mozart, por ejemplo. Que en el embarazo, las vibraciones, el estado anímico de la madre, se siembra también la música. Incluso lo que está escuchando, si ella está escuchando una música, tú recibes sus emociones estando en su vientre. Por eso yo creo que la música siempre ha estado en torno. No, yo, a mí no me gusta la música, no la escucho, pero sí la has escuchado, estoy seguro de eso. Yo sí, estoy seguro de eso. Todos la hemos escuchado directa o indirectamente. Espero, claro, no me fue mi familia, me ramifiqué, pero ¿por qué me ramifico? Porque Malí. Tú eres una persona brillante, inteligente y sabes muy bien que una pregunta como esta tendría muchas ramas para responder. Fíjate que, a conclusión ahí, sí, la conciencia es música. Totalmente de acuerdo contigo. Porque yo puedo escuchar perfectamente lo que tú estás diciendo, mecánicamente, va a entrar por mi oído. De ahí va a haber un pensamiento que viaja a la velocidad de la luz y se va a conectar con otro fragmento que es mi cerebro y de ahí va a reverberar en una serie de circunstancias. Bravo. Por ende, una cosa es oír, otra cosa es escuchar. Bravo. Una cosa es inconsciencia, otra cosa es conciencia. Y me parece que es una gran invitación, William, a través de una pregunta muy abierta a esta parte, porque finalmente, probablemente, considero yo, el objetivo como humanidad y como seres humanos es evolucionar. Totalmente. Y si la conciencia evoluciona, yo ahora que te escuché, empecé a escucharte incluso diferente. ¿Me explico?
no sé si me explico o no me explico. Sí, sí. Pero a lo sí. que voy Yo es comprendo. Que empecé a escuchar otras cosas que no escuchaba. Y ese rango de conexión mínima, ya no solo auditiva, sino neuronal, genera luz. Porque eso es lo que genera. Eléctricamente, eso es lo que genera. Y la conciencia sería el estado más elevado de la luz. Totalmente, totalmente. Si esta conciencia en cada individuo se eleva, estaríamos hablando de una raza, de una humanidad en otro nivel. Paralelamente, tenemos una naturaleza, animales, plantas, reino mineral, que está ahí, que está vibrando, pero no posee nuestra misma inteligencia. Nosotros, tú como músico, las personas en general, estamos hablando de qué hacen música. ¿Qué calidad de música invitarías a hacer? Toda la música que tiene relación... Y no solo música, ¿eh? Sí, sí. Ah, bueno, claro, por supuesto. La poesía es música, por ejemplo. La literatura es música cuando se lee abiertamente. La filosofía es música. Uh-huh. Música es también, no necesariamente cuando tú bailas con música, sino ver e imaginar ilustrativamente dentro de tu mente la música que tú le darías a tu danza. Eso es crear, recrear. A mí me gusta mucho ese ejercicio. Por ejemplo, le invito a aquellas profesionales que están detrás de las cámaras, incluyéndote, a que cierren un momento los ojos y memoricen los sabores, el sabor del limón, por ejemplo. Ahora el sabor del mango. ¿Se acuerdan? Tienen memoria de paleta gustativa. Ahora voy a la memoria olfativa. El olor del pasto mojado, de la tierra mojada. Eso es un ejercicio maravilloso que yo hago con mis alumnos. Porque no recordamos, hay que desarrollar la memoria. Y la memoria musical, que no es la memoria digital ni mecánica, que es aprender muscularmente la digitación y la arcada, sino es la memoria de la melodía, de la armonía. Existen muchos tipos de memoria. Lamentablemente el ser humano hoy día ha perdido mucho ese ejercicio. Yo les di un pequeño ejercicio. Solamente cuando ustedes memorizan un perfume, les recuerda a una persona, lo asocian con una persona. Pero, por ejemplo, el ser humano, la memoria genética no la ha puesto en práctica. Por ejemplo, como estamos en una guerra en Ucrania. ¿Se ha aprendido de la Primera y Segunda Guerra Mundial? No se ha aprendido. Eso es un tema político, ya no estamos hablando de música. Yo les doy un ejercicio a aquellos que no saben de la historia. Véanse su documental de la historia de las guerras y ahí van a entender el dolor. Sobre todo cuando es resumido. Y ahora está a color, por cierto. Ahora le han inyectado color. Pero muchos de los que presiden grandes países de potencia pues están mostrando musculatura, enseñando sus ojivas, que ahora tengo esto, tengo lo otro, y tú ves, eso es lo que tú ves en las informaciones. Yo les invito a todo aquel que quiera escuchar música, que le ponga música a su vida a través de la ilustración. A ver, ¿cómo haría yo si estoy, por ejemplo, en una plaza comercial y quiero comprar algo? ¿Qué música le doy a mi caminata dentro del parkour, lo que llaman el recorrido? Ay, qué hermoso eso que estás diciendo. O sea, nada más, ¿qué música le darías tú a tu vida cuando tú bajas las escaleras, simplemente? O cuando tú caminas, ¿qué música le darías tú? Entonces, a mí la música me gusta en general, la mayor parte de la buena música, porque sí existe muy buena música, y música que quizás por ignorancia algunos que otros dirán, no me gusta esta música. No podemos etiquetar si no la conocemos. Conózcanla primero y luego verán. Yo debo decir que yo amo plenamente el jazz. Es una música que yo amo. Sobre todo el jazz clásico. Oscar Peterson, Ella Fitzgerald, Art Tatum,
Bill Evans. Es una maravilla escuchar eso. Pero también me gusta Tom Jobim. Me gusta mucho la música brasileña también. Y también me gustan los tangos. Los tangos arrabales, no solo a Piazzolla, que es el tanguero que salió al mundo a decirle que existe el tango, pero él era un innovador del tango. Y también me gusta la música celta. Me gusta la música del África, los tambores de raíces. Eso me gusta. También me gusta la música europea, vienesa, la música bella, música de salón. Fritz Kreisler, me gusta la música de Beethoven, la música alemana, la música francesa, Debussy, Claude Debussy, impresionismo, Ravel, por ejemplo, Berlioz, música extraordinaria. Berlioz ya no es impresionista, pero por ejemplo, Ravel, Debussy, Fauré, que romántico, pero que fueron los primeros cimientos al impresionismo. Entonces, cuando uno escucha todo tipo de música que sea gustosa, variada, sobre todo que esté llena de melodías y armonías, con bellos ritmos, siempre va a armonizar con tu cuerpo, con tu... Pero cuando hay mucha música estridente, como cuando tú me contabas que habías ido a un antro, a una discoteca, a una disco... Hace ya tiempo. Hace tiempo, sí, no pasa nada. Alguna vez, bueno, yo tampoco soportaba, porque terminas primero con los ojos rojos, pues, llenos de humo, de tanto cigarrillo, y luego el estruendo de los decibeles, como tú misma platicabas hace un rato, de los decibeles de las bocinas, que no aguantas. Entonces, ya, uno... Pero si tú vas a un piano bar, donde tú escuchas música agradable y puedes conversar con tu vecino, con el invitado que tienes en tu mesa o la persona que te haya invitado, pues todo armoniza de una manera diferente. Ahora cada quien con su gusto. Hay gente que le gusta el reggaetón, que le gusta el ruido y que le gusta porque siente que forma parte de su desahogo de vida. Es como el rock. Hay rock alternativo, rock heavy metal, rock antiguo, rock... Yo fui un gran amante de Queen, por ejemplo. Eso me gustaba mucho, escuchar los primeros caminos de esos. Pero hoy yo soy un amante del jazz. Yo amo el jazz. Sobre todo ese jazz clásico de antes. Y cuando yo escucho la voz de esa señora llamada Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, escuchar a Bill Evans, Oscar Peterson, Art Hayton, infinidades de músicos como esos, uno dice, wow. Hoy día tú te consigues en YouTube con montones de cosas. Si no puedes dormir, pon esta música y te ponen jazz suave, lento. Y te duermes. O simplemente los ruidos del mar, eso es música. Te colocan olas de mar y te quedas dormido. Hay otros que eso no, los inquieta. Pero hay otros que prefieren, qué sé yo, brisa. Andrés Bello fue un poeta venezolano que se hizo chileno también. Y él decía, en una de sus poesías, había un título, escribió, Silba a la agricultura de la zona tórrida. Ese silbido del aire a través de las plantas y de la agricultura, es maravilloso también. Es una música agradable. La naturaleza, cuando tú estás al frente de los árboles, hay un silbido allí que te agrada. Si hay brisa, espero que haya brisa. Pero cuando no hay brisa, tú dices, te desesperas y quieres echarte al mar o a la alberca, ¿no? Pero yo creo que la música, yo invito a todo aquel que logre ir hacia lo que le guste a través de la cultura. El conocer no solo es escuchar, sino educar. Yo creo que la educación va también guiada. Y si es guiada por alguien que sepa mejor. Porque la educación no es que solo vamos a aprender, no, también necesitamos a alguien que nos diga, mira, esto es así. Yo creo que la guía es importante, el profesorado, la pedagogía. Es maravilloso cuando yo te veo, por ejemplo, tocar el piano y luego indicarles a tus alumnos, mira, este paso va con esta armonía, por ejemplo, y le tocas al piano, ¿cierto? Sí. Pero además tú se lo muestras porque tú eres bailarina. Y entonces se lo muestra, mira, este paso tiene que tener ritmo. Yo, cuando veo un bailarín que no lleva ritmo, pues yo me salgo del teatro. Me salgo. Es como que no tiene sentido. Pero cuando yo veo un Baryshnikov o un Ureyev que están bailando al tiempo, Margot Fonteyn al tiempo, que llevan el ritmo,
sí vale la pena. ¿Valía la pena la entrada? Sí, es carísima, no importa. Valía la pena. Pero no vale la pena entrar a realmente a un cuerpo de ballet que no tiene ritmo. Porque ahí dices, perdiendo mi dinero acá. Eso pasa, la música tiene en torno a todo, ¿no? Y cuando tú ves que, por ejemplo, el cuerpo de ballet de Bolshoi, todo saltando la armonía de Tchaikovsky, del Cascanueces, o del... Tú dices, qué bello. Tú que estuviste en Moscú, estuviste allí, sabes muy bien que es fundamental la música para el bailarín. Pero no tiene sentido que un bailarín no tenga la música dentro de sí. Si no la siente para bailar, ¿qué está haciendo? Es música escucharte si uno escucha con conciencia y abierto a la conciencia. Hoy empezamos con Bach, hoy empezamos con tu cello, pero también nos revolucionamos. Y revolucionar es evolucionar. Y debo felicitarte también y felicitarte por este tipo de programa que haces, que es para promover no solamente a los artistas, sino promover el arte en general. Porque una cosa es promover al artista en sí y otra cosa es promover el arte y lo que conlleva a ello. Y eso es realmente extraordinario en ti. Tienes una sensibilidad absoluta. Una persona realmente merece todo mi respeto. William, pues hoy hemos cumplido la misión, yo creo que el punto neural del programa, que es precisamente esto, hacer cultura para todos, provocar el pensamiento, provocar la escucha, provocar lo que hace un rato invitaste. Para mí, el programa ha sido, repito, una delicia tenerlo, pero ha sido conciencialmente importante. Te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Esta es tu casa, este es tu espacio, igual para la familia, porque bueno, hay músicos, hay más músicos ahí. Y al público, dejarle esta invitación a que tengamos una visión crítica a través de la historia y escribamos la historia no solo por seguirla, sino por saberla en su punto más central, para de ahí ir de manera más genuina a nuestra historia, que se escribe con la conciencia, con la que escribimos cada día nuestro hacer, y así la música sea la más armónica. Pareció un resumen de la entrevista. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este es su programa La Danza de la Vida, ahora también en nuevos medios de comunicación, como es La Jornada Morelos, un periódico definitivamente encauzado en gran parte al arte y la cultura, al menos en lo que a nosotros respecta. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias por la invitación, gracias a todos los que hacen posible esto, por ti, por tu presentación, y a todos aquellos profesionales que están detrás de las cámaras. Muchas gracias. Muchas gracias, este chelo hermosísimo. No sé si quieras cerrar con algo, William, porque yo sí te puedo aprovechar. Sí, con gusto vamos a aprovechar con algo. Claro que sí. Ay, me bate el corazón cuando va a tocar. Qué cosa. Un poco de música diferente. Clarísimo. Errol Gagner, Misty.